entrevista al protagonista. ¿Cómo nace Mariano Lantigo en la música? Bueno, desde que tengo uso de razón, la música ha estado en mi vida. Nosotros nacimos en una casa, una familia musical, era un hogar musical totalmente, nuestro padre, comenzando por nuestro padre, con su participación en agrupaciones populares como Wilfrido Vargas, estuvo con los Platters en Estados Unidos, y la familia de nosotros, los Reynoso, de parte de nuestra madre, todo un grupo de artistas por ahí, toda una generación de varios artistas, comenzando por el trío Reynoso, muchísimos artistas, Ileana Reynoso, Ramón, los tríos, todo eso sucedía en mi familia, así que el inicio de nosotros comienza desde ahí, desde hacer grupitos imitando, qué sé yo, a los chicos, haciendo rap, haciendo lo que se nos ocurriera, siempre estábamos en música, esa era la idea. Nuestro padre nos influenció muchísimo en la música, porque imagínense tener a un músico en la casa, aparte que nuestro padre, las influencias que adquirimos de él para llevar a nuestra música, es lo principal, la habilidad con los instrumentos, con todos los instrumentos que él toca, la creatividad, lo adelante que él iba en la música. Yo creo que hasta me sale un chin de la voz parecida, mentirosa, la calambrina, como que tiene algo de parentesco eso. Mariano y orquesta, ay, en la costumbre. Ay, sí, cuatro. Sí, bien. Ay, ¿verdad que soy yo que entro? Quisiera que lloviera de abajo para arriba. Quisiera que la luna me alumbrara todo el día. Mariano, no. Ay, ¿cómo no? Ay, no me digan que no. No me digan que no. Porque me da la calambrina. Pero sus influencias en lo que escuchaba también. Que... bueno, la música en mi casa era tan variada por mi padre y mi madre. Y mi padre tú encontrabas Beatles, tú encontrabas Billy Joel, tú encontrabas Engelbert, tú encontrabas Tijuana Brass, tú encontrabas Esquivel, como cualquier tipo de bolero, cualquier tipo de música mundial, tú encontrabas en la casa de nosotros. Eso también nos influenció muchísimo. Por eso nuestro estilo es como tan variado y tenemos tantas cosas en lo que cantamos. Con Al-Hadaki llegamos al Phoenix 96, diciembre del 96, Al-Hadaki. Pero habíamos hecho algo un año antes y no habíamos hecho nada más nunca. Un año antes nos pusimos a inventar y fuimos a un conciertico que se llamó El Último Mosh del 95. Eso era nosotros embromando, haciendo covers de música rock pesada, etc. Y esa noche nos llamamos Al-Hadaki, pero cuando fuimos al concurso Phoenix 96, diciembre, el último mosh fue diciembre del 95 y el Phoenix fue el 96. Ahí sí nació Al-Hadaki, ya que para el 97 decidimos ya formar la banda, no solo para el concurso, sino para grabar y todo eso. Ese no fue nuestro primer proyecto, porque estuvimos navegando por la música urbana, de todo, merengados, haciendo inventos. Teníamos un grupo con Vladimir Ilegales, mi hermano Roberto, yo, un amigo llamado Delgis, cantante, y varios proyectos de rap también, como La Vieja Guardia. Ha declarado la guerra, la tormenta está en el medio de mente. Jessico, el estilo hecho bueno, soy mi hermano, no tengo palabras para definir mi fuerza más allá que en un instante. Pero pop rock ya, naturalmente, lo primero que se conoció fue Al-Hadaki, eso es lo que ustedes conocen primero. La importancia de Roberto, nuestro hermano, sí, Roberto, el rubio, el que tenía la melenita, que usa sombrero, que tiene los ojos verdes, como yo, es mi hermano de padre y madre, me sigue en edad,
y es el que toca la guitarra y hace las voces y canta el pedazo de un día más, la voz principal de Se me va la vida. ¿Cuál es la importancia? Yo creo que la importancia de Roberto en Al-Hadaqi era tal que cuando ya en un momento decidió que no iba a estar más en la agrupación, yo me desencanté también. La importancia de él es que es un eje central, siempre ha sido. Él está en Al-Hadaqi todavía haciendo cosas, haciendo trabajo con Al-Hadaqi de vez en cuando en la gira en Estados Unidos y así. Y yo creo que el eje central de las voces, de las armonías, de la musicalización, porque él es músico, él estudió música, la organización de la banda, los ensayos, los papeles para enseñarle las canciones a los músicos, la organización, el orden de él, la disciplina, y todo, y está a mi lado siempre. En las televisiones va a un lado y en vivo iba siempre a otro. Y yo saber que Roberto va aquí, en vivo va ahí, en ese lado de usted. Y yo saber que tengo ese backup ahí, que yo dejaba de cantar y él seguía volado ahí cantando, ese apoyo también de mi hermano, eso fungía como una piedra angular y hace falta en el grupo. Aparte, la administración del grupo la llevaba muy bien. Así que esa era la función, yo creo que el eje central de Al-Hadaqi, Roberto. Al-Hadaqi tuvo varias alineaciones, como si fuéramos un grupo de un equipo de béisbol. En la receptoría, el primer baterista de nosotros fue Alfredo Osers Beltré. Alfredo, decían Alfredo Cocote. Alfredo, Roberto, Ansel, José Carlos Vargas y yo cantaba también. Bueno, pero primero fue el cantante, fue Roberto, no yo. Yo no estaba en la banda, eran ellos cuatro. Entonces luego entré yo. Cuando yo entré, duró poco Alfredo y luego entró Lenín Peña a la batería y duró muy poco, solo fue informal. Y entró, le robamos a José Vizcaíno la batería, se lo robamos al grupo Holograma de funk y de ska. Se lo robamos ahí y de ahí en adelante, bueno, salió José Carlos Vargas, entró Mickey Martínez a la otra guitarra y ya esa fue la alineación por más de 8 años, 7, 8 años. Luego ya 2008 ya seguimos Roberto y yo haciendo Al-Hadaqi. Yo solo aquí mucho en el país y Roberto está conmigo a veces en Estados Unidos y ha venido a varios eventos. Eso es Al-Hadaqi. Cuando Al-Hadaqi tuvo esa gran pegada, nosotros no lo asimilábamos como una gran pegada. Era simplemente seguíamos jangueando, rockeando, andando con los panas, conociendo gente, ¿qué te digo? En el mismo lugar ahí en Don Pincho, tomándonos los tragos, comiendo carnes. No te sé decir cómo, era normal para nosotros, no era normal, pero era como que nosotros lo que sí le dedicamos fue esfuerzo a hacerlo más profesional, hacerlo más, una estructura más afianzada, más creíble, donde tuviéramos equipo de trabajo, oficina, todo manejarlo más formal. Eso sí fue lo que nos tomó, pero lo manejamos así, como gozando, lo que estábamos pegados. No fue la gran... no nos dimos cuenta hasta que viajamos a otros países, hasta que los grandes artistas nos lo decían, hasta que nos dieron discos de oro, premios, entonces decíamos, bueno, pero estamos súper pegados. Pero no lo manejábamos como algo que lo llevábamos encima, así. Con Toma 1, que fue nuestro primer disco, no pensábamos que iba a ser todo tan conocido, que íbamos a tener a Vivir, De Medio Lado, Mentirosa, Fuego Informal, No Queda Más, Se Me Va la Vida, ¿cómo es? Si Piensas Volver, Paso la Vida Pensando, Dije Mentirosa, ¿cuál es la otra? Quiere Calor. Todas se conocieron, quizá una que otra no tanto, pero son himnos dentro de la música alternativa de los 90, 2000 aquí en Dominicana, y no la pensamos a que fuera así, porque comenzamos haciendo de una canción en una hasta que logramos grabar el disco. Y ¿qué te digo? Nada, simplemente
Lo que sí dijimos fue, nos la pusimos en China nosotros mismos, porque hay que hacer algo así, hay que hacer algo. Y gracias a Dios, Caribe Nautas, el segundo disco, con ganas de amar, con todo eso, llegó para reafirmar que sí habíamos hecho un trabajo digno y que gustó mucho, que fue impactante. Claro, no pensábamos que iba a ser tan impactante como romper récord de ventas, como pegar todas las canciones, como que es un disco de lo que más, la gente más quiere de los de artistas dominicanos algunos. Si tú pones 20 discos de diferentes géneros, debe aparecer Toma Uno por ahí. Todo el mundo, yo lo compré, yo lo tenía en casete. Entonces, es una chulería. Eso es bonito y Toma Uno yo creo que tiene su historia. Hay algo conmemorativo por ahí, prepárense, de Toma Uno. Nuestra forma de vestir era como medio whatever. Nos vestíamos un poco funky, un poco lo que cogiera nuestro bon. Éramos diferentes. Si nos daba la gana de vestirnos los cinco iguales, vamos a parecernos en una orquesta, nos vestíamos, nos poníamos una corbata a los cinco, atentos a nosotros. Era así, era vivir el momento. No teníamos como esa. Bueno, después sí comenzamos cada quien con chaquetas y cosas, ya a representar un poco más lo que la gente esperaba y veía de uno, que era una agrupación con buen nivel, cobrando buen dinero y todo, y con técnicos de luces, de sonido, de todo, y había que. Ya uno tenía para comprarse una ropita un poco más chula, viajábamos y eso. Pero la forma de trabajo, y no la vestimenta, ni lo que cantábamos, ni nada, pero la forma de trabajo de nosotros sí levantó un poquito de, como de cositas, de, vamos a decirlo, no sé, levantó cosas dentro del medio, como de que si nosotros estábamos cobrando mucho, que si nosotros no éramos rockeros, que si teníamos demasiado aparataje. Simplemente nosotros seguíamos porque eso era lo que nos demandaba lo que estábamos ofreciendo. O sea, pasamos de ser un grupo que estaba súper pegado y no tener ni instrumentos, a un grupo con oficina, con autobús, con todo, con equipo de producción. Y llevábamos en todos los sitios, en Azua, tocamos en todas las ciudades de Dominicana, casi en todas. Y llevábamos un show, nunca íbamos a mano pelada, como se dice. Si levantó celos o lo que sea, yo no. Había mucho dime directo y muchas cosas de todo. Al final, todos somos panas ya. Dime tú. Uno maduró, y maduraron ellos también, los que no entendían eso de nosotros. Ya los que somos amigos, mucha gente que hasta nos abucharon en premio. Un viaje de cosas. Pero nosotros era el que íbamos, que estábamos trabajando, men. Nosotros era que vamos a viajar, viajábamos, vamos a ganar un premio, ganábamos, vamos, todas las cosas que nos las proponíamos las hacíamos. Eso fue lo que sucedió, que nosotros simplemente nos concentramos en el trabajo que estábamos haciendo. Los demás por ahí andan. Y mucho se ha madurado mucho, ya eso no existe. La gente cree que somos una banda de ska o que somos una banda de baladas. Ninguna de las dos. Nosotros somos una mezcla de ritmos alternativos, pop, rock, fusiones, así de todo tipo de música y sentimientos, más que todo, con ese dominicano que llevamos por dentro. Tomamos el ska como una guía para las canciones alegres porque se parecía mucho al merengue. Aquí nos consideran quizá una banda. Bueno, normal, esto y lo otro, aquel, pero cuando viajábamos y en entrevistas y reportajes que hicieron de nosotros, en premios que nos dieron en universidades, cuando se hablaba de nuestra música, decían que teníamos un sabor diferente, un toque caribeño, que era un rock, un alternativo bien de nuestro país. Que en esa época, si tú oyes Por Ella, si tú oyes Guaguancó, si oyes Mentirosa de medio lado, tienen un toquecito no solo de ska, sino un toquecito como que le sale un dominicano por dentro. Es como Café Tacuba. Café Tacuba simplemente hacía era música con mucho folclore mexicano, eran super mega pop, pero tienen una esencia que son el rock de México. Entonces nosotros quizás teníamos ese toquecito también, que discrimina algunas canciones, algunos estilos, pero nosotros simplemente hicimos todo lo que nos salía. Si tenía un poco de soul R&B, si tenía un poco de grunge, si tenía un poco de merengue, a nosotros no nos importa, lo poníamos. Hay muchas canciones que tienen estrofas de rap. Y ese es Al-Hadaki. Al-Hadaki es como un ente propio. No nos guiamos de un patrón establecido. El ska era una forma era parte de lo que estaba en el momento y lo agregamos a nuestra música.
Nosotros logramos conectar con el público joven, adulto, con todo el público local, los que se fueron a vivir en Estados Unidos, España, Europa, Sudamérica, muchos sudamericanos, muchos centroamericanos, porque hacíamos las cosas que estaban sucediendo sin... no era con pose, o sea, no era, vamos a sentarnos a componer una canción y que salga un éxito, no, era... Lo estábamos haciendo, de un llameo salió Guaguancó, de un llameo salió Fuego Informal. Era eso, nosotros conectamos con los muchachos que querían hacer música. Aquí habían pocas agrupaciones de rock conocidas nacionalmente. Aquí hubo un movimiento en la capital de rock, pero hubo muy pop, hubo uno muy, 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 muy pop, más pop que Al-Hadaki, que es el que todo el mundo añoraba. Entonces cuando Al-Hadaki volvió a recordarles esos momentos, creo que la conexión estuvo al día, porque lo que seguía existiendo era alternativo o metal o eso, pero Al-Hadaki tenía la mezcla de todo. Recuérdense, no sé si algunos conocieron a Coral Negro, Etiqueta Negra, Razón Vital, y yo, Vía Contraria, ¿qué te digo? Ese grupo de Regata, Arcángel, ese grupo de agrupaciones, ese, perdón, valga la redundancia, ese team de agrupaciones pop. Nosotros revivimos esa época, cuando Transfusión también, nosotros revivimos eso cuando trajimos nuestra balada, pero le pusimos un toquecito bien, no queda más, le pusimos la parte alternativa del momento y eso. Y creo que eso fue parte de la conexión, tener, remembrar o ser un grupo que sí te iba a hacer todo lo que tú deseabas escuchar, no solamente un metal o un grunge o algo así, sino una banda donde encajaras en todo, en tocar en un gran espectáculo, en un colegio, en un desfile, en un Miss Universo del Dominicano, por ejemplo, en todo eso. La banda tenía todos esos componentes, por eso fue también la conexión. Y que nosotros veníamos del pueblo, nosotros teníamos era el tigreaje del pueblo, nosotros no teníamos una imagen ni una pose ni nada como que éramos los rockeros y las cosas. El pueblo se identificó, era el pueblo, el público. Ya. Cuando lanzamos los temas con Toma 1, nosotros no consideramos que estábamos adelantados, estábamos en el momento, haciendo música del momento. Lo que pasa es que el timbre de voz, las voces, las armonías, perdón, los efecticos con la guitarra sonaban a algo que la gente decía, wow, pero no suenan de aquí, lo que sea, bajo el cielo, bueno, toma uno, que tenía Vivir, que era medio bolero, que tenía funky, era simplemente así, que lo sabíamos hacer a nuestro estilo, lo aprendimos a hacer a nuestro estilo. Había muchos grupos, pero parecían, había muchas copias, nosotros parecíamos Al-Hadaki, entonces al tener un sello propio, eso impactó mucho. Y Toma 1 no estaba adelantado ni mucho menos, sino que estaba haciendo lo que la gente quería oír. Ahí es muy mal grabado, grabamos muy pobre. Teníamos ocho canales donde mi padre, grabábamos una batería aquí, una cuya, una cuyi. Pero luego y grabamos algo donde Manuel Tejada, eso muy, pero fue muy, muy diferente. Muchas grabaciones en muchos lugares. Pero logramos que se pegaran las canciones. Así que yo creo que sí, que Toma 1 cumplió su cometido. No necesariamente fue el disco más innovador que ha habido ni nada, pero es un disco indispensable en la música pop rock dominicana. Hubo algo chulísimo que nos sucedió con Pepsi, sí. Una de nuestras canciones, que era El Calor, la tomaron, hicimos la versión para Pepsi, un contrato que no se extendió, no sabemos qué sucedió. Pero éramos parte de la campaña internacional de Pepsi. Era Janet Jackson, Shakira, Al-Hadaki, El Torito, Equimosis, el grupo de Juanes. Estaba La Corte de Venezuela y un par de grupos más que ellos escogieron dentro de 500 agrupaciones y artistas para hacer la imagen de Pepsi. Nosotros inclusive ganamos el tema más votado de todos los del disco. Y salimos en anuncios, en conciertos y todo. Y fue muy chulo ese momento, fue impactante, que tuvimos un contrato muy bien pago, muy fuerte, muy bueno, muy bien.
y lo disfrutamos mucho ese momento de Pepsi. No sé qué pasó con la campaña, que se desinfló. Estaban los Toros Band de aquí también, recuerdo. Y se desinfló la campaña de Pepsi con los artistas, se desinfló todo y ahí quedamos todos en el aire. Luego llegó Caribe Nautas más adelante y para nosotros, bueno, bajo el cielo esperaré ganas de amar, se me va la vida, yo no me quiero casar, yo no me, ahora no estás y me quedo. Wow, un grupo de canciones que para nosotros era el álbum mejor producido, el álbum mejor trabajado con invitados especiales como Johnny Pacheco, que era parte de la disquera que nos había firmado para ese disco, la disquera New World Entertainment en Estados Unidos, en donde nosotros, la disquera era parte de un elenco que incluía a Phil Ramone como presidente de la disquera. Phil Ramone era el que trabajaba ingeniería de los Beatles, de Bob Dylan, Bruce Springsteen, un grupo de artistas, Michael Tannen, abogado de Bruce Springsteen, dueño de Acclaim Video Games. Era algo gigantesco para nosotros. Johnny Pacheco, gente de la Fania, era una disquera muy chula, pero todo quedó en el olvido, nosotros engavetados y eso. Pero con el álbum sí logramos el cometido, lo sacamos atento a nosotros, pedimos la licencia, salió el álbum al medio y tuvimos que arrear los bueyes para que lograr comprar la licencia del disco para lanzar, hacer video, hacer todo nosotros y no ganarle lo que queríamos, porque aunque se vendió todo, todo lo tuvimos que pagar en royalties y cosas así a la disquera. En vez de ellos darnos a nosotros le pagamos los derechos. Pero cumplió su función, el álbum creo que es el que más nos gusta, porque tenía ese sentimiento de que sí nos sentamos a producir. Sí, no, sí, es muy bueno el álbum, lo consideramos muy bueno. Fuera de aquí lo consideraron bueno, nos dieron reconocimiento por el álbum y se gozó en ese momento. Ahí sí grabamos ya mejor en el estudio que teníamos junto a nuestros padres. Muchas cosas interesantes. Yo creo que sí, que el álbum cumplió su cometido también de decir que no fuimos un evento de un solo disco, de un solo año, de una sola canción, sino que repetimos lo que habíamos logrado con Toma 1, creando también grandes himnos con este segundo disco y revalidando que Al-Hadaki en esos 7, 8 años hizo muy buena música. La baja del grupo llegó cada vez que firmamos con una disquera, cada disco lo firmamos con una disquera y llegó una baja cada vez que teníamos que salir de la disquera, porque fuimos de los que no tienen suerte y quedan engavetados, traen problemas. Quedan en problemas con la disquera. Tuvimos esos inconvenientes, pero la baja se le nota a cualquier artista que cuando tú rompes un contrato no puedes seguir grabando. Eso no sucedió solo a nosotros, sino a muchos artistas internacionales. La idea es que seguimos tocando y luego ya logramos librarnos también de la segunda. ¿Por qué nos radicamos en Estados Unidos? Lo primero es que la gente insistía en que nos fuéramos a Estados Unidos o del país. Váyanse del país, ustedes son de fuera, nos fuimos y después decían, ¿por qué se fueron? No entendimos esa parte, pero lo hicimos y allá todavía nos dan mucho valor, muchísimo valor y seguimos haciendo giras. Siempre hacemos 14, 15 conciertos en muchas ciudades, más en Estados Unidos. Hemos ido a otros países también que nos quieren mucho, pero ahí lo hicimos para también pagar nuestra libertad con la disquera y hacer eso de seguir nuestra carrera hacia adelante, pero volvimos al país hace tiempo y estamos haciéndolo en Estados Unidos y aquí en Dominicana. Las canciones de Al-Hadaki, la mayoría las hemos escrito, bueno, yo hablando en primera persona, y hay muchas que tengo colaboración con los demás muchachos. La única que no es de Al-Hadaki de las viejas es Paso la vida pensando, que es de José Feliciano y otro autor también. Así que eso es lo que sucede. Y las últimas, hay dos canciones que no son de nuestra autoría, incluyendo la que está ahora en las redes y en la calle, en la plataforma, que se llama No me podrás olvidar. Y la antes de esa, sí, las demás seguíamos componiendo. Al-Hadaki, no es que estamos cerrados a que los otros muchachos también participaban.
en algunas canciones, pero la mayoría caía sobre nosotros. Ah, de medio lado es compartida con Ansel. Ansel le cogió con vengo de medio lado, un día vengo de medio lado y vengo, y nada más decía así. Y la vecina, entonces yo me fui y hice una canción y la sacamos chulísima, chulísima. Esa sí la compartimos directo. Y hay varias más compartidas con Roberto y los demás, Mickey y todo. Nosotros tenemos como 5 o 6 canciones que pudieran decirse son baladas. No son, algunas no son tan baladas, pero nos dicen que, ¿por qué no hacen un álbum de baladas? Pues yo creo que sería aburrido. De verdad que no, nosotros nos motivamos por los ritmos, las cosas. Si es romántico, como si es movido. Han salido más baladas nuevas, han salido inclusive. Pero no necesariamente hacer un álbum de baladas. Aunque pudiéramos hacer algo de cosas que nos interesan, canciones que quizás queríamos cantar alguna vez y eso, y que sean baladas, eso nadie nos quita. Nosotros podemos hacer lo que queramos, tú sabes. Pero no está en agenda hacer solo un álbum de baladas. Mi hermano y yo tenemos un proyecto aparte que vamos a hacer muchísimas cosas también, diferentes al Hadaki. Pero nos gusta hacer eso, canciones agresivas, de fiesta, de melancolía, de hacer como una obra de teatro, para que los shows sean así de diferentes, de divertidos, de entretenidos. Como dije, nosotros, mi hermano y yo vamos a hacer un proyecto paralelo. Cuando yo hago muchas cosas, featuring, lo que sea, casi siempre ponen al Hadaki, porque a mí me dicen al Hadaki. O sea, ¿qué puedo hacer? Yo no pudiera salir de que Mariano la Antigua, un proyecto. No, me van a decir, dime al Hadaki. O sea, es lo mismo todo. Entonces, mi hermano y yo vamos a hacer un proyecto aparte. Yo voy a hacer también unas cosas de rap, de esto, aparte también. Pero no son puntuales. Al Hadaki es lo que hacemos. Al Hadaki vamos a tener esas otras cosas paralelas, pero no con el calor y el cariño que le damos al Hadaki. ¿Eh? Ya lo está diciendo. No, la segunda noticia es que esta es la última televisión ya de Al Hadaki. Ya este es el último medio que hacemos. Espérate, ya. Ay, no, espérate. Al Hadaki no se retiró nunca, estuvimos molestos una vez por muchas cosas, nos habían estafado México, en Estados Unidos y aquí, parece que nos veían cara de tontos, no sé, y también las marcas dejaban caer unos proyectos que teníamos en conjunto, eso nos desencantó y teníamos ideas de hacer otras cosas en la vida y decidimos, bueno, vamos a seguir haciendo lo otro, no cantamos más y ya, whatever, o sea, uno es un ente, tiene familia, tiene cosas que hacer, tiene otras cosas que desarrollar. O sea, en publicidad, en muchas cosas que nosotros hacemos. Pero nunca llegamos a retirarnos seriamente porque el público y la familia y la gente la gente del medio no nos dejó exigiéndonos, diciéndonos, dándonos apoyo, empujándonos y haciéndonos que olvidáramos esos tropezones, esas cositas. Pero seguimos trabajando. Nunca, no se retiró nada aquí. Olviden eso, esa página, bórrenlo. Seguimos tocando y por ahí estamos, pero tocamos siempre. Ya pronto, ya hace poquito, perdón, lanzamos canciones ya en las plataformas, No Me Podrás Olvidar. Hay unas cuantas más que las pueden encontrar en todos los sitios, todas las plataformas donde se escucha música, se reproduce, se descarga música, incluyendo YouTube. En todos están todas nuestras canciones nuevas, todas las que hemos lanzado recientemente también. Así que si nos buscan, pero esto es nuevo, esto es un featuring, esto es algo. Hay muchas cosas interesantes. La gente se enfoca solo en los primeros 2 discos de Al Hadaki. Pero hay más cosas, creo que hay más cosas interesantes y muy buenas con lo que está sucediendo ahora. Hay canciones que van a salir pronto, inéditas también, que estamos trabajando. Siempre estamos trabajando, lo único que algunas se nos quedan engavetadas porque no encontramos el momento de sacarlas o estamos en otro tipo de proyecto. Pero en esta vez nos concentramos para que salgan juntas ya, como si fuera un EP o un disco. Vienen cosas nuevas y búsquenlas, que hay varias ya. Y lo importante es que le den para adelante, no solamente de que, ay, qué lindo, vi una canción. No, denle para adelante. Cópiensela a la gente, díganle, sí, me gusta la de aquí, pues oye la nueva, y así por el estilo. Eso es lo que tenemos. De lo actual a la escena de rock local, ¿qué me gusta? Que no hay escena, no me gusta que no hay escena. No hay escena, hay pocos artistas y los que están son los mismos que estábamos. Nosotros somos
pop rock, pero somos de la escena. Porque cuando cantamos No Queda Más, cuando cantamos Ahora No Estás, cuando cantamos de Medio Lado, Fuego Informal, esas cosas son de la escena del rock local. Y el público nos identifica con la escena del rock local. Nosotros nunca hemos estado de lleno dentro de la escena porque estábamos en el mainstream, en algo más grande. Y ahora mismo no estaba sucediendo mucho. Si te pones a ver, los grandes conciertos los siguen haciendo los mismos grupos, el Hadaki, Toque, esto, lo otro. Por ahí anda Pablo Cavallo grabando, dos, tres, pero no hay una escena per se. Igual no se pueden quejar porque no hay escena per se en casi ningún país de Latinoamérica. Ya la música migró a otro sentimiento, a otro sonido. Y hay rock local, pero no una escena. Aparte de Colombia, Argentina, que siempre se han mantenido con una gran escena de rock. El mismo México, los grupos de rock o esto ya están haciendo fusiones para mantenerse, pero no hay de que grandes revistas, grandes canales de rock, no hay una gran escena de rock en ningún país. Eso nos molesta, porque ojalá se mantuviere. El rock nunca muere, pero lo que sí está sucediendo aquí en Dominicana y con los muchachos dominicanos de Estados Unidos, mucho, es que tienen muy buen material los que cantan pop, los que hacen fusiones, lo que están haciendo música alternativa moderna, con raíces, con cosas así. Chéverísimo, de verdad hay mucho talento en esa área ahora. Y puede ser que ellos sean la siguiente generación del rock local, porque ese sería el rock ya ahora, esas fusiones, esos inventos. Al-Hadaki en 2020 se proponía a hacer desde febrero ya muchas cosas nuevas, innovadoras, bueno, innovadoras no, muchas cosas nuevas para rellenar el catálogo, para seguir haciendo música, unas cosas online, unos conciertos online, una serie de conciertos en bares para presentar lo nuevo. Pero todos sabemos que el tema electoral, las protestas, que nos unimos a las protestas, el tema también de esta peste llamada el coronavirus COVID-19, que ha paralizado el mundo del espectáculo y el entretenimiento, donde uno no necesariamente tiene el ánimo de estar contentísimo, vamos a hacer un coro, donde no debemos hacer eso. Creo que ha variado el itinerario, el calendario de accionar de lo que teníamos para este año. Así que sí vamos a hacer cosas, vamos a lanzar, vamos a tener las cosas nuevas pronto. Lo que sí que decimos es que nos sigan en @al-Hadaki, en todos nuestros canales, en nuestras plataformas, en todos lados. Tú pones @al-Hadaki y sale el oficial. Y ahí estamos hablando, diciendo cosas, cantando, presentando fotos. A la gente que hace nuestras canciones las subimos. Es una chulería. Y de ahí vamos entonces a hacer los conciertos online. Vamos a invitar amigos. Vamos a hacer conciertos privados online también. Con gente que sea fan de verdad, etcétera. Muchas cosas bonitas. A los seguidores de Al-Hadaki, los seguidores de la música así mezclada, música moderna, pop rock, alternativa, fusiones, todo ese estilo de música, que sigan dando apoyo a esta plataforma que se llama Rock Aplatanao. Así mismo como suena, es lo que queremos que ustedes sientan, un rock totalmente dominicano, un pop dominicano, y de verdad que los felicito y los seguimos apoyando. Pero nuestros fans que lo sigan apoyando, a Rock Aplatanao, Al-Hadaki con ustedes, de Medio Lado.